Estamos a punto de comenzar. ¡Tesilandia! Vayan por sus niños y niñas. Y también por todos aquellos que tengan la edad de 0 a 99 años, porque hoy va a estar fenomenal. Yo. Los invito. ¡Ja! ¡Comenzamos! ¿Mariela? ¡Qué difícil es estar parada en una sola posición! Y es que estoy practicando porque ahora que estoy de vacaciones, bueno, pues, quiero jugar a las estatuas de marfil. ¿Ustedes lo han jugado? Yo creo que sí. Y si no, pues es momento de que empiecen a jugar esto, ¿no? Pueden invitar a sus amiguitos, a su mamá, a su papá, ¿no? Y el chiste de este juego es que nadie absolutamente se puede mover. Y la canción va así. Para las mamás, los papás, todos ustedes que lo andan viendo, tal vez la recuerden. A las estatuas de marfil. Una, dos y tres, así. El que se mueve, baila twist. Con su hermana, la lombriz, que le apesta el calcetín. ¡Ay! No, olvídenlo. Soy muy mala para este juego. Pero, ¿qué tal para otros juegos? Que podemos estar inventando, podemos estar ahí todo el día. Y hoy vamos a tener un programa muy especial, porque hoy vamos a contar el cuento del soldadito de plomo. Pero antes les quiero presumir un juguete que hicimos. Esperen tantito, no se vayan. Porque tal vez ustedes no lo conozcan, o tal vez sí.
pero hicimos un balero casero. Y esto lo pueden hacer ustedes en sus casitas con la ayuda de su mamá, de su papá, de sus hermanos mayores, de sus tíos, de sus abuelitos, abuelitas. Y solamente necesitan, adivinen, no necesitan madera ni nada de eso, sino que reciclamos cosas que están en nuestra casa o en las casas de nuestros familiares. Y en esta ocasión reciclamos un envase de refresco o de agua, lo partimos a la mitad. Me voy a ir a acercar para allá, para que lo vean. Ah, pero no se ve porque es verde. No se ve porque es verde, pero bueno. Así, ¿dónde está mi mano? Fácil. Para que me entiendan de qué se trata este juego, les voy a enseñar, porque una vez que terminamos nuestro balero, salí a la calle para ver quién podía con el reto. Así que vamos a decirle a Daniel que nos ayude a poner este video y a ver, si ustedes tienen un balero en casa, practiquen. A ver, vamos a verlo. Y como podemos ver, jugar el balero no es tan fácil, al menos no las primeras veces. Necesitamos un poco de práctica porque meterlo a la primera, yo creo que, no sé, yo me tardé unas 30 veces, siendo sincera. Y nuestra amiga que nos está ayudando a probar nuestro balero casero. Casi, casi. Un poco de dificultades, pero... ¿ustedes qué creen? La verdad, es un juego muy divertido. Este juego principalmente lo jugaban nuestros papás y nuestros abuelitos. Porque hoy en día ya nadie le hace caso a los mareos y a los yoyos. Ahora le hacen más caso a la casa. Pero crean, tratar de... primera. ¿Algún saludo que quieran mandar? A mi mamá, que ahorita fue a la casa de una amiga. Ah, está con tu hermanita. Y que está con mi hermanita, también le mando saludos. ¿Sus amiguitos o algo? Hola. Primer intento. ¿Salud? Y su papá dijo, a ver, yo también. Y a la primera. Y mandaron saludos. Ok, ya ven cómo no es tan difícil tratar de meter el... Así que el circulito este adentro del balero. Bueno, a veces es este. Como que de más práctica. ¿Y qué les parece si hoy comenzamos nuestro cuento del día de hoy? Que es precisamente sobre un juguete que era muy diferente. Y este es el cuento del soldadito de plomo. Tal vez lo hayas escuchado, tal vez no. Pero vamos a empezar aquí. Había una vez un artesano que decidió elaborar de una cuchara de plomo unos soldaditos. Estuvo talle y talle todos ellos hasta que por fin pudo terminarlos. Excepto uno.
que le faltó un poco de material y el pobre soldado quedó solamente con una pierna. Pero esto no le impedía para nada estar de pie, firme, como debe de ser, y con su fusil en mano. Este soldadito de plomo, junto a sus hermanos, fueron llevados a una juguetería. Y en esa juguetería fueron adquiridos por una familia, porque estaban celebrando el cumpleaños de un niño y quisieron darle una sorpresa. Así que cuando llegaron a la casa y el niño abrió la caja, ¡wow! ¡Soldaditos de plomo! ¡Sí! Sacó inmediatamente todos los soldaditos y cuando vio el soldadito de plomo que le faltaba una pierna, dijo, ¡genial! Tú vas a ser el héroe de la batalla. A ti vamos a crearte una historia sobre una guerra muy genial. Y has sobrevivido. Y vas a contar tus historias a todos. Y así, el niño se puso a jugar con ellos. Al soldadito de plomo lo puso sobre una mesa. Y sobre esta mesa había un castillo de papel, rodeado de un lago de cristal. Y sobre el lago había una hermosa bailarina, sostenida en un solo pie. Traía una banda de color azul, una falda de muselina rosa y en el centro una lentejuela. Cuando el soldadito de plomo la vio, le dijo, ¡ah! ¡Qué bella es! Tiene una sola pierna igual que yo, porque la bailarina, al estar en su posición de baile, tenía levantada una pierna muy muy alto por detrás, que el soldadito no podía verla y por eso pensaba que también tenía una pierna como él. Así que poco a poco se fue escondiendo atrás de una caja para quedarse observando a la bella y hermosa bailarina. Al llegar la noche, a los soldaditos los guardaron en su caja, excepto a este soldadito de plomo que permanecía muy bien escondido para seguir viendo a la hermosa bailarina. Pero justo cuando dieron las 12 de la noche, pam, 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 los juguetes empezaron a jugar entre ellos. Había un trompo que daba vueltas, había una tiza que estaba feliz rayando el pizarrón. Y cuando las campanadas terminaron de darse, salió de una caja un diablejo. Y este diablejo, al ver que el soldadito estaba mirando fijamente a la bailarina, le dijo, ¡Ey tú, soldado! Deja de ver a la bailarina. Si no, lo vas a lamentar. El soldadito se hizo como que no lo escuchaba y siguió admirando la belleza de la bailarina. ¡Ah! Que no me vas a hacer caso, ¿eh? Ya verás mañana. Y con esta amenaza, se metió otra vez a su caja. Llegó el día siguiente y, bueno, pues el niño felizmente comenzó a jugar con todos sus juguetes, incluyendo a sus soldaditos de plomo. Pero en una de esas lo puso en el alféizar de la ventana. Y no sabemos si fue el diablejo o fue una ráfaga de aire. Pero el soldadito, ¡ay!, salió volando por la ventana y cayó boca abajo. El niño, preocupado, le mandó llamar a la gobernanta y le dijo, ¡mi soldadito! ¡Se acaba de caer mi soldadito! ¡Vamos a buscarlo! Y cuando salieron, no pudieron hallarlo. No está. Si el soldadito hubiera podido hablar, les hubiera dicho, ¡aquí estoy! ¡Aquí estoy! Pero no podía decirles nada. Así que muy triste, el niño se metió a su casa y se quedó con la idea de que ya jamás iba a volver a ver al soldadito de plomo. De pronto, el cielo empezó a oscurecerse y empezó a tronar.
¡Pra! Estaba comenzando a llover y era una tormenta muy, muy fuerte. El pobre soldadito estaba ahí, boca abajo, clavado en el piso, y mojándose. Pero de repente, dos niños de esos que les gusta salir a jugar en la lluvia, lo vieron y dijeron, ¡mira, un soldadito de plomo! ¿Qué te parece si le construimos un barco de papel? Sí, 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 vamos a construirle un barco. Así que los niños empezaron a construirle un barquito de papel. ¡Ah, perfecto! Va quedando muy bien. Y colocaron al soldadito adentro. ¡Ah, pero mira! ¡Qué bien! Vamos a ver qué tal navega este soldadito con su sola pierna. Y lo pusieron en un arroyo que se había formado por la intensa lluvia. Y así el soldadito iba quieto, firme, por el agua. Y él solamente pensaba en la hermosa bailarina. ¿Cuándo la volveré a ver? Se preguntaba. De repente, había entrado a lo más profundo de la alcantarilla. Era un lugar muy oscuro y muy maloliente. Y ahí iba, navegando. Pensó que ahí iba a terminar su viaje. Y de repente, frente a él se le puso una gran rata con unos bigotes tan largos que bien podrían haber sido un buen cepillo de cabello. ¡Ey, tú! ¡Soldado! ¡No puedes pasar si no me enseñas tu pasaporte! El soldadito siguió avanzando en el barquito. ¡Oh! ¿No puedo pararme? ¿De qué me está hablando? ¡Ey, tú! ¡Lo vas a pagar muy caro! ¡Ey! ¡Ayuda! La rata, desesperada al ver que el soldadito no le hacía el menor caso, ni siquiera la volteó a ver, le dijo a las pajillas que estaban por ahí que le cerraran el paso. ¡Vengan! ¡Rápido! ¡Ayuda! ¡Se ha ido! Y no enseñó su pasaporte. Pero el soldadito iba. Hasta que perdió de vista a la gran rata. Pero eso no era todo. La aventura de este soldadito apenas si estaba comenzando, porque de pronto sintió que se iba para abajo. Y es que había caído en un gran canal. Pero imagínense ustedes, para el soldadito era algo así como si nosotros nos aventáramos a una catarata. Así de intenso se sintió el soldadito. ¿Y qué fue lo que pasó? Que el soldadito estaba en su pequeño barco de papel, pero este barco estaba zozobrando porque el agua ya se le estaba metiendo y el papel se empezó a deshacer y a deshacer y a deshacer. ¡Ay! En lo único que pensaba el soldadito era en la hermosa bailarina. ¿Qué puedo hacer? Ni modo, me llevaré su recuerdo. Y en eso escucho una voz, tú siempre firme, como un gran guerrero. Y así se hundió, poco a poco, cuando de repente se encontró dentro de una gran oscuridad. Ya no había agua, pero tampoco se podía mover. ¿Qué era entonces? Pues resulta que a este soldadito se lo había comido un pez. Y este pez iba muy feliz y campante, nadando y nadando. ¡Ja! Hasta que el soldadito sintió... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y es que alguien había pescado exactamente el pez que se había tragado al soldadito de plomo. Y por eso el pez estaba ahí y el soldadito sentía lo mismo. ¡Oh, Dios! Así que una vez que pescaron a este gran pez, lo llevaron al mercado y justamente en ese puesto había pasado la gobernanta, la misma que vivía en la casa de los niños. ¡Ah! Pero mira, tenemos aquí un hermoso pez. Vamos a llevarlo para que la cocinera nos prepare una rica cena. Y se llevó
el pez a la casa. Y cuando la cocinera lo abrió, ¡ah! ¡Ah! Una luz cegó al soldadito. Imagínense, después de tanto tiempo estar en la oscuridad, de repente ver la luz, pues le había lastimado sus ojitos. Así que cuando lo vieron, dijeron, ¡pero qué curioso! ¿Un soldado adentro de un pez? Y cuando lo levantaron, dijeron, ¡hey! ¡Pero es el soldadito de plomo de los niños! ¡Vamos a hablarles! ¡Vengan! Y se los llevaron. Y es que esta es la parte más emocionante de la historia, porque por alguna razón el soldadito de plomo había regresado a la casa donde se encontraba la hermosa bailarina. Así que imagínense la alegría de él cuando la volvió a ver. Ahí, con su paso de baile, con su hermoso vestido y su hermosa banda azul con su lentejuela. ¡Ay! ¡Qué alegría había sentido! Pero en eso, uno de los niños lo agarró y le dijo, ¡oigan! ¡Pero este soldado nada más tiene una pierna! ¡No nos sirve para nada! Y lo aventó adentro de la chimenea que estaba encendida. El pobre soldadito empezó a fundirse. ¡Ay! Pero una ráfaga de aire entró por la ventana e hizo que la bailarina también volara adentro de la chimenea. Unos dicen que fue por el duende que estaba ahí, este diablejo que les contamos al principio. Y otros, la verdad, no tienen ni idea. Pero a la mañana siguiente, cuando fueron a recoger las cenizas, encontraron algo muy inusual. Se había formado un corazón de plomo y junto a él estaba la lentejuela de la bailarina. Y así es como esta historia de Hans Christian Andersen es traída por ustedes a través de Tesilandia. Pero, ¿qué les parece si nos platican cuál es su juguete favorito? Pero antes de que mientras nos platican, vamos a ver este pequeño videín. Thank you.
¿Qué tal, eh? ¿Ustedes qué tan conectados o desconectados están con el mundo al usar sus aparatos como tabletas, celulares o consolas de videojuego? Realmente, pues, a uno como niño, pues sí le gusta y le agrada sobre todo estar ahí entretenido. Pero acuérdense que abusar de estos aparatos, pues, nos afecta en muchas áreas. Una de ellas es la social. ¿Por qué? Porque nos desconectamos de nuestra familia, no interactuamos con ella, no platicamos con ella y por lo tanto no aprendemos a conocernos entre todos nosotros. O, ¿tú sabes cuál es la sopa favorita que hace tu abuela? O, ¿cuál es el color favorito de tu hermano, de tu primo o de tu mejor amigo? Es muy importante tener esta comunicación entre todos nosotros porque es realmente donde funciona la sociedad. Afuera, todos nosotros ahí abrazándonos. Y sí, si a ti te dejan usar dispositivos, pues hay que hacerlo de alguna forma controlada. Esto es, no más de 1 o 2 horas al día. O tal vez solamente te dejen usarlo los fines de semana. Está bien, puedes utilizar ese tiempo para realizar actividades como valeros, como el que hicimos aquí en el programa, bueno, el que se les enseñé. Pueden usar juegos de mesas o simple y sencillamente salir a caminar con tu familia y disfrutar del aire libre, porque nos hace falta mucho, mucho, mucho eso. Ahora, vamos a ver quién anda por ahí. Un saludo a Sans Lupita, por ahí, que ella sigue la página de Tesilandia, cuentos personalizados. Y un saludo a Santi y un mensaje para él de que por favor, Santi, no uses tanto el teléfono porque te hace daño a los ojos, se te ponen todos rojos y los cachetes también y te empieza a salir de toda la radiación. Ahí, eso sí es cierto, yo lo he visto. Y no olviden seguir la página de Tesilandia Cuentos Personalizados y también la página de Nuestra Voz Radio.tv aquí en Facebook. Recuerden compartir y checar toda la programación porque aparte de tener Tesilandia, que es un programa para niños, pues hay diversidad de temas para toda la familia. Así que muchas gracias a todos ustedes por vernos el día de hoy. Disfruten su fin de semana, pero sobre todo, abracen mucho a sus seres queridos y si salen de vacaciones, pues presúmanos. ¿De qué? A ver, ¿qué pasó? ¿Qué pasó por ahí? Hablando de salir con la familia, ¿por qué no los invitas a las luchas? Ah, ok, hay una invitación ahí para ir a las luchas, sí es cierto. A ver, Daniel, ahí. Léele tú. Sí, bueno, aquí está el pretexto perfecto para convivir con la familia, irse un ratito a las luchas. ¿Y a todos los que les gustan las luchas? A todos los que les gustan las luchas. Y a los que no y nunca han estado en una lucha en vivo, pues vayan un ratito, ¿no? Bueno, esta invitación nos la hacen nuestros amigos luchadores que han estado en el programa de Statu Quo y cuéntame una de vaqueros. Y es una función que se va a llevar a cabo mañana en Roa Bárcenas número 406, Colonia Artes Gráficas. Está entre La Viga y Torino, en el Club Center Food 7. Esto es cerca del metro La Viga y Jamaica. Entonces, pues ahí está el pretexto perfecto. Las entradas pues no son caras. Precios accesibles. Precios accesibles. Y, como dice Daniel, un buen pretexto para convivir con la familia. Así que ya saben, compartan el programa. Y nos vemos la próxima semana esperando que estas vacaciones, que una de dos, o ya comenzaron o que van a comenzar, las disfruten súper, súper, súper bien.